Ci siamo acá, al palacio. El palacio sufrió muchísimas modificaciones. La última gran modificación fue en el siglo XVIII cuando apareció la escultura de Teresa. Era un enfermo de autor. Eso no le alcanzaba con cambiar las cortinas y dejar un lugar. No, tenía que cambiar la fachada y los edificios con todo. En ese momento abundaba, ¿no? Muchísimo estilo renacentista y romántico también, ¿no es cierto? Y había un cuento romántico escondido. Cuando llegó María Teresa, quiso dar la dignidad de todo ese sistema. Thank you.
Che grande, allora. Okay. Ciao.